Contanos, ¿cuántas porciones hicieron? Vemos ahí realmente un trabajo impresionante. Sí, la verdad que muy agradecido a todos los chicos, toda la gente que ha estado participando de este evento, tanto en la venta como en la elaboración. Se han hecho cerca de 1.500 porciones, lo más o menos lo que se ha vendido. ¿Para qué se está recaudando los fondos? Y esto va un porcentaje a cada subcomisión que vendió su... La cantidad que hayan vendido se le da un porcentaje. Y lo otro destinado a los fondos del club. Bien. ¿Qué es lo que les está haciendo falta para el club? ¿Qué tienen pensado invertir lo que junten? Falta mucho. Sí. estamos con varias obras. Hay que hacer mantenimiento, arreglo de la sede. A futuro, el pórtico de entrada, donde va a tener el cartel, va a estar un ingreso único para que los socios tengan otro lado del carnet. Y también el vestuario de bochas y tenis, que está a mitad de hacer, lo queremos terminar para este año. ¿Quién fue el cocinero? ¿Dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? El cocinero es César Caravante, anda por allá afuera. Me parece que está escapando, no le gustan mucho las cámaras. No le gusta mucho. Me parece que no, ¿eh? Bueno. ¿A qué hora empezó más o menos? ¿Tenés idea? Y esto hace 3 días. ¿Tres días? Ayer tuvo una gente hasta las 6 de la mañana, antes de ayer hasta las 4 de la mañana, y hoy arrancaron a las... ¿A qué hora vinieron, Ricardo? ¿A qué hora vino? A las 5 de la mañana. A las 5 y media de la mañana. ¿Y cuánta gente hay acá colaborando, vendiendo y demás? Y acá alrededor de 20 más o menos ha habido en el transcurso de los 2 o 3 días. Contanos, ¿cómo hiciste esto? ¿Mucho trabajo? Sí, abundante trabajo. La verdad que fue muy... Bueno, esta es una previa con la gente de la comisión. Yo le hago una lista de cosas donde tiene que comprarlas. Y una lista de cosas donde tiene que comprar. Y bueno, ya puede con gente de la comisión y todo. Se pica, se prepara durante la semana las cosas y... Y bueno, después se arma todo el circo tempranito. ¿Cómo se hace para cocinar tantas cantidades de porciones de locro, digamos? ¿Algún secreto, algo? Y una vez lo supe decir yo... ¿Se puede verla? Supe decirlo, hay que ponerle la piquita de amor. Le voy a poner piquita de amor a las cosas, sale todo bien. No, es secreto. Y ponerle... Tiene ganas de hacerlo. Porque si lo hace sin ganas, yo creo que... Como todas las cosas, ¿no? Muchos días, muchas horas de trabajo también. Sí, ayer sobre todo, mucho, el día anterior. Bien. Mucho. Hay una forma muy particular que se debe mover esto. Sí, no, permanentemente hay que moverlo, porque si se llega a pegar, se arruina. Lo querés mostrar cómo se hace, digamos, ahí quedan unas cuantas porciones, pero ¿cuál es el movimiento exacto que hay que hacer? Se utiliza esta pala. Sí. Que tiene la forma del bombe de la olla. Y hay que moverlo, raspar abajo. Raspar y hacer este movimiento, de un de lado, del otro, raspar siempre, raspar abajo, para que no se pegue el maíz. Una vez que larga el almidón, el maíz se pega. Claro. Y así, bueno, yo creo que el secreto del locro es saberlo mover. Bien. Saber moverlo para que no se pegue, porque si se pega... Claro. ¿Cómo se llamaría esta estructura tan grande? Es una olla... Este generalmente lo usan para... Sí, sí, dice el vallo, se parece el locro. Ahora parece el locro. Un hoyón, digamos. Un hoyón. Estas las usan en la quesería para cortar la leche, creo. Ajá. Y nada más que ya no le dan utilidad en el campo casi esto, así que por eso la... Y en esta tremenda olla, que es una cosa inmensa, mira, entran 10 personas más o menos ahí adentro. ¿Qué es lo primero que pones? El maíz. El agua y después el maíz. Ajá. El agua que hierva y después le entra el maíz. ¿Cuántas porciones hicieron en total? En 1.500. Bueno, muchas gracias y feliz Día del Trabajador. Muchas gracias. Igualmente, ¿no? Suerte.